Buenas tardes, depende de qué lado de la mar océana estemos. Quería recordarles, esta es la segunda sesión de un seminario virtual sobre los vínculos culturales entre Paraguay y España. Y en esta fecha vamos a tener ocasión de escuchar a dos grandes intelectuales, Paco Corral y Ángeles Mateo, que dedicaron años de su vida a seguir los trazos, investigar a otros dos grandes pensadores y creadores españoles en Paraguay, el caso de Rafael Barret y el de Josefina Pla. Me place presentarles muy brevemente, porque ambos cuentan con historias de vida muy prolíficas, digamos, a Francisco Corral, Paco para los paraguayos. Él es doctor en filosofía por la Complutense de Madrid. Fue durante más de una década, del 77 al 90, director del Centro Cultural Juan de Salazar en Asunción y agregado cultural de la Embajada Paraguaya en Asunción, donde además ejerció docencia universitaria. Al salir de acá, dirigió los centros culturales o institutos Cervantes de muchas ciudades al norte de África: Tánger, Tetuán, Túnez, Argel. También el de Río de Janeiro y el de Palermo. Recibió numerosos reconocimientos estando en Paraguay: la Cruz de Caballero y la Cruz de Comendador de la Orden del Mérito Civil de España, la Orden del Yacaré del Centro de Artes Visuales de Asunción, el Museo del Barro, y sigue siendo un miembro muy activo de academia y de asociaciones paraguayas de literatura, antropología, de arte. En su prolífica obra destaca la tesis Vida y Pensamiento de Rafael Barret, presentada en la Complutense también, y va a hablarnos hoy de ese trabajo que hasta el momento sigue siendo la tesis más rica y más citada sobre la obra de un intelectual español que estuvo en Paraguay, en Montevideo, a inicios del siglo pasado, del siglo XX. Muchas veces las hojas de vida, los currículum, narran cronológicamente las acciones de una persona, pero omiten lo esencial. Yo quería, presentándole a Paco, decir que su trabajo en Paraguay, su estadía en Paraguay,
marcó una periodización en las relaciones culturales entre Paraguay y España, y en un momento, el último tercio del régimen estronista, en donde la actividad de artistas, intelectuales, investigadores resultó particularmente difícil. Hasta ahora nosotros hablamos, o sea, la comunidad cultural y artística y parte de la política, decimos, bueno, eso era en la época de Paco. Muy buenas tardes en Paraguay, noches en España. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores, la Embajada de Paraguay en España, embajador Ricardo Escabone, la Universidad Autónoma de Madrid, profesor Eduardo Tamayo, y el Centro Cultural de España en Asunción, Juan de Salazar, esta gratísima ocasión de reencuentro con el Paraguay, ese querido país en el que viví los 13 años seguramente más fructíferos de mi vida, años que fueron de intenso trabajo, pero sobre todo fueron años de permanente aprendizaje y formación en plena juventud, en los que tuve la suerte de conocer a personas de extraordinaria calidad humana y a una pléyade de intelectuales y artistas de la cultura de primerísimo nivel que además fueron para mí maestros y amigos. Y lo siguen siendo, a pesar del tiempo, de la distancia y de los avatares de la vida. Muchos de ellos ya no están. Augusto Roa Bastos, Josefina Pla, Branca Zubnik, Olga Blinder, Raúl Amaral, Alfredo Seifertzel, Carlos Colombino, Nila López, Alejo Pessoa, Ramón del Río. Pero otros muchos siguen activos, como Milda Rivarola, que modera esta sesión y que en los años que coincidimos en Asunción, fue un motor fundamental en los movimientos culturales y sociales, y lo sigue siendo. Muy buenas tardes, querida Milda, es un gusto estar hoy contigo. Y una satisfacción añadida es compartir sesión con la profesora Ángeles Mateo del Pino, a quien tantas veces acompañé en Asunción a visitar a Josefina Pla, en ese inolvidable y mágico corredor tropical en el que trabajaba rodeada de sus gatos. Una de las mayores alegrías que tuvo Josefina en la etapa final de su vida fue conocer a esta paisana suya que logró el reconocimiento de su tierra canaria y la publicación de sus textos, muchos inéditos, tanto en Canarias como en Chile y en otros países, y que le tendió un lazo de intensa unión espiritual con su tierra natal. Muy buenas noches, querida Ángeles. Es un placer compartir esta sesión. Hay un antes y un después, y hasta ahora el mundo intelectual y artístico paraguayo recuerda esos 13 años como los tiempos de Paco, la época de Paco. Y de alguna manera, cosa que es bastante difícil en Paraguay, porque los que se van, se van, es alguien que sigue vivo en la referencia, en la cita, en los comentarios, en los recuerdos. Orgullosa y contenta de poder presentarlo a quien fue una época de las relaciones Paraguay-España, aquí en Asunción y en Paraguay. Gracias. Al presentar a Rafael Barret, voy a limitarme a sintetizar tres puntos concretos para ceñirme al tiempo establecido. El primero será el doble contexto de su punto de partida en España y su llegada a Paraguay. El segundo, su evolución personal y de su obra. Y el tercero, su carácter precursor. Ya adelanta el título que Barret formaba parte en España de esa juventud del 98, que no hay que confundir con la llamada generación del 98. Y lo recalco porque algún periodista despistado ha escrito que yo incluyo a Barret en la generación del 98, lo cual no es cierto. El discutible término generación del 98 es un concepto cerrado, referido a un grupo concreto de escritores que supuestamente se definirían por rasgos literarios compartidos y posiciones intelectuales similares. En cambio, Juventud del 98, siguiendo a Blanco Aguinaga y a Pérez de la Dehesa, es un concepto abierto,
que hace referencia a ese magma heterogéneo, plural y de límites imprecisos en el que confluyen a final del siglo XIX jóvenes con inquietudes y con opiniones muy diversas ante el gran conflicto de su tiempo, la llamada crisis de fin de siglo que convulsionó toda la sociedad europea y por supuesto el pensamiento. En el campo más visible, el social y político, esa crisis de fin de siglo vino marcada por el agotamiento del modelo liberal y la pujanza de movimientos sociales diversos que ponían lo colectivo por encima del individuo. Paralelamente, la filosofía positivista dejó de ser predominante frente a nuevos sistemas vitalistas y voluntaristas. Y al lado, otros muchos conflictos intelectuales, como el radical cambio de autopercepción de la humanidad, que pasa de una esencia fija y acabada, creada por Dios a su imagen y semejanza, a un producto de la evolución natural, no diferente en esencia de las demás especies animales. La llamada polémica de las razas, por ejemplo, que planteó el conflicto entre la raza sajona y la raza latina, origen, por cierto, del término Latinoamérica, los conflictos entre la religión y la ciencia, que se agudizaron en aquellos años, etcétera, etcétera. Y hay que decir que muy pocos escritores han penetrado en las múltiples facetas de esa compleja crisis de fin de siglo con una visión tan lúcida y tan profunda como lo hace Rafael Barrett. Y además es plenamente consciente de ello. Cito, se siente universal inquietud. Los menos perspicaces esperan graves sucesos. Se teme, se espera. En Madrid, el joven Barrett era amigo de Valle Inclán, de Maeztu, conocido de Baroja, de Manuel Bueno, de Cansinos Asens, de Ricardo Fuente, y no solo formaba parte de esa variopinta juventud del 98, sino que, según Valle Inclán, era el joven más brillante de su generación. Con solo 21 años, Barrett publicó artículos de contenido científico en la muy prestigiosa Revista Contemporánea. Y a los 23 años era ya miembro de la Junta Directiva del Ateneo de Madrid, la más prestigiosa institución cultural de la capital y probablemente de España, donde se codearía con los grandes intelectuales del momento. Y ese brillante joven del 98 recala en un Paraguay que estaba renaciendo de sus cenizas. Los 5 largos años de la Guerra Guasú habían arrasado el país. Se calcula que murió más de la mitad de su población y cerca del 80% de los hombres en edad adulta. En la batalla de Acostañú, por ejemplo, llegaron a combatir niños de 10 y 13 años. El propio Barrett la describe así. La guerra más despiadada de la historia. La guerra que acabó con los hombres de una raza y arrastró a las mujeres descalzas por los caminos que abrían los caballos. Esta es la nación más joven del mundo. Nación sin viejos, sin recuerdos casi. Y ese Paraguay aniquilado en 1870, que iba renaciendo con el esfuerzo y el sacrificio, sobre todo de las mujeres, ejerció una fuerte atracción migratoria en los años finales del siglo XIX y primeros del XX. Los gobiernos de esas décadas buscaron favorecer la migración, sobre todo de cuadros que necesitaban para reorganizar el país. Y esa atracción coincidió en España con décadas muy conflictivas social y políticamente. Es así que recalaron en Paraguay señalados grupos de intelectuales españoles que aportaron sus conocimientos y su trabajo en el renacimiento del país. Destaca, por ejemplo, un grupo de profesores de formación krausista procedentes de la Universidad de Madrid que formaron el núcleo tanto del Colegio Nacional de la Capital como de la Universidad de Asunción. Ramón Zubizarreta, Federico Jordán, Ramón de Olascoaga, etc. Igualmente médicos como Flaviano García Rubio, Serafín Rivas Rodríguez, que ocuparon cátedras formando a generaciones de futuros médicos.
Un caso especial es el del grupo Bohemia. La novela de ese nombre de Cansino Sassens refleja de forma magistral ambientes bohemios del Madrid finisecular y contiene un curioso fragmento en el que sus protagonistas sueñan con viajar a Paraguay con la fantasía literaria de fundar allí una monarquía filosófica y llevar una vida heroica y disipada. Pues bien, los principales protagonistas de la novela acabaron realmente viviendo en Paraguay. Sabemos que al menos seis de ellos, los tres hermanos Molano, Manolo, Pepe y Mario, Antonio Carceller, Mario Carmena y Viriato Díaz Pérez, se instalaron en Paraguay. Veo que la profesora Eva Morales se referirá a Viriato Díaz Pérez en una de las sesiones. El que aparece en la tapa del libro de la novela es Manolo Molano. Muy cercano a ese grupo era Rafael Barret, no citado en Bohemia, pero sí en otras obras de Cansino Sassens. El ambiente intelectual de ese Paraguay renaciente al que llega Barret lo protagonizaba la llamada generación del 900, que acometió la recuperación de la identidad nacional y la refundación del relato de sus tradiciones y de sus mitos históricos. En un primer momento, Barret encajó y se integró perfectamente en ese ambiente, pero poco a poco, su intransigente sentido de la justicia le fue distanciando. Josefina Pla ve la razón del desencuentro en que, cito, el grupo novecentista estaba extasiado en la autocontemplación conservadurista. Según Hugo Rodríguez Alcalá, la realidad que pintaba Barret no era la que interesaba entre 1900 y 1910 en Paraguay. Y para Roa Bastos, Barret fue una voz clamante en el desierto. Solo con el paso del tiempo, la figura de Barret se fue agigantando y su obra fue ejerciendo influencia creciente en la cultura paraguaya. Debían pasar años para que fructificara la semilla barretiana, ha escrito Pere Maricevich. Recientemente estamos viendo un gran incremento del interés y de las publicaciones sobre Barret. Hace pocos días tuve la satisfacción de participar en la presentación virtual del libro Niñerías, publicado en Montevideo, y que agrupa los escritos de Barret sobre la infancia. Punto 2. Es su evolución personal y de su obra. La vida de Barret fue tan breve como intensa y novelesca. Yo la he calificado como la crónica brillante de un fracaso y no encuentro mejor definición. Él mismo escribe con amargura. La costumbre de pensar a todas horas tiene algo de vicio bochornoso ante el común de las gentes y me ha convertido en un ser inútil, a veces nocivo, odiado, despreciado. Y eso que Barret tenía todo en la mano para ser el perfecto triunfador social. Hijo de una familia de la burguesía, la madre Carmen Álvarez de Toledo, emparentada con la nobleza, el padre George Barret, representante de intereses económicos británicos y autor de varios libros sobre comercio y finanzas, brillaba en los ambientes intelectuales, como hemos visto. Era buen deportista y virtuoso pianista, y además era un joven muy atractivo, lo que también tiene su importancia para el éxito social. Ramiro de Maeztu describió así al joven Barret. Las gentes de mi tiempo recordarán que hacia 1900 cayó por Madrid un joven de porte y belleza inolvidables. Era un muchacho más bien demasiado alto, con ojos claros, grandes y rasgados. Un poquito más ancho de pecho y habría podido servir de modelo para un Apolo del romanticismo. Pero Barret era también un joven de carácter rebelde. Viriato Díaz Pérez, que como hemos visto acabó residiendo en Paraguay y había conocido a Barret en Madrid, le describe así.
A pesar de su apellido inglés y de sus rubios cabellos, era absolutamente español. Hablaba mal de España, como tantos otros compatriotas. Altanero, mordaz, valiente y amigo de aventuras. Generoso, más aún, pródigo, sin la menor inquietud por el mañana. Tenorio y polemista, siempre en pendencias y en duelos. Desfacedor de entuertos, protector de desvalidos y Quijote perpetuo. Y ese carácter rebelde le llevó a chocar ya en España con su entorno social. Tiene varios duelos y en uno de ellos Barret es descalificado. Recurre sin respuesta y el 24 de abril de 1902 apalea públicamente al duque de Arión, presidente del Tribunal de Honor que le había descalificado. El día siguiente, todos los diarios madrileños publican la noticia del escándalo. Pocos meses después, noviembre de 1902, de nuevo aparece su nombre en la prensa madrileña con otra noticia no menos sorprendente. El joven Rafael Barret sea su noticia falsa, evidentemente, y además carente de fundamento. Pero puede que también sea, en alguna medida, simbólica. El hecho es que Barret había decidido iniciar una nueva vida. Viajó a América. En agosto de 1903 aparece ya un primer escrito suyo en la prensa de Buenos Aires. En esa ciudad actúa como secretario de la Liga Republicana Española y mantiene una doble dedicación a las matemáticas y al periodismo. Pero hasta Buenos Aires le persigue su averiada estrella madrileña. Con el periodista Juan de Urquía, también español, tiene un encontronazo en la prensa y Barret le envía sus padrinos para retarle. Pero Juan de Urquía lo rechaza, alegando la descalificación madrileña. ¿Y qué hace Barret? Pues vuelve a recurrir a la acción directa. Busca a Juan de Urquía en el Hotel Imperial, donde se hospedaba en pleno centro de Buenos Aires, y muele a palos al director del hotel, señor Pomés, al confundirle con Juan de Urquía. El suceso es doblemente quijotesco. Por el ideal desmedido de imponer la justicia mediante la acción personal y también porque acaba en el fracaso y hasta en el ridículo. Y de nuevo Barret pone tierra de por medio. Viaja a Paraguay como corresponsal de guerra del diario El Tiempo para cubrir la Revolución Liberal de 1904. Llega a Paraguay, según sus propias palabras, buscando la bala que me mate. Y allí, inesperadamente, en palabras esta vez de Eduardo Galeano, encuentra su lugar en el mundo. Años más tarde, Barret escribirá: Paraguay, el único país mío que amo profundamente, donde me volví bueno. Se integra en la juventud que apoyaba la revolución y con ellos entra en Asunción. Allí comienza a trabajar en la oficina de estadística y como agrimensor y a publicar en la prensa. Poco después se casa, más tarde nace su hijo, y aunque vive sin holguras de sus diversos trabajos, parece por fin asentado y estabilizado en armonía con su entorno. Pero en ese tiempo también comienza a sufrir los primeros síntomas de la tuberculosis. A partir de 1906 se observa en sus escritos un fuerte acercamiento al problema social. El contacto con la realidad americana y su propio proceso de proletarización provocan una transformación radical. Y su rebeldía se abre del egoísmo al altruismo, de la acción para sí mismo a la acción por los demás, lo que se constata tanto en su vida como en su obra. En 1908 se declara expresamente anarquista. Participa en encuentros con los sindicatos y publica
lo que son los yerbales, con una fuerte denuncia hacia las condiciones de esclavitud de los peones yerbateros, los mensús. Escrito que para algunos supone el inicio de la crónica social latinoamericana. Y crea la revista Germinal, en cuyo primer número expone su programa y dice: suprimid el principio de autoridad donde lo halléis y combatamos al jefe, a todos los jefes. Su actitud firme y valiente de denuncia le va creando enemigos y de nuevo acaba chocando con la buena sociedad que era su entorno natural. En uno de sus escritos dice, dirigiéndose a los graves doctores de la élite intelectual, cito: pero no escribo para vosotros, sino para aquellos de mis dolientes hermanos que han aprendido a leer. Según Viriato Díaz Pérez, los últimos años de Barret discurrieron entre los aplausos de sus amigos los humildes y las punzadas de sus enemigos los poderosos. En octubre de 1908, la revista Germinal es secuestrada y Barret encarcelado y desterrado a Corumbá, en Brasil, desde donde viaja luego a Montevideo. En Montevideo conecta enseguida con la vanguardia más activa y escribe que en Uruguay ha encontrado el lazo intelectual que tanta falta me hacía. Uruguay vivía una época dorada, con un movimiento intelectual muy abierto al mundo, mientras en Paraguay, como ya dijimos, la brillante generación del 900 dedicaba todas sus energías a la reconstrucción nacional. Pero el clima de Montevideo agrava su tuberculosis y tiene que regresar a Paraguay. Se instala clandestinamente en Laguna Porá, junto al Paraná, hasta que un cambio de gobierno le permite volver a Asunción. La enfermedad avanzaba ya implacable y a la desesperada decide viajar a Francia, de donde le llegan noticias de los métodos del doctor Quintón. Toma el barco en Asunción el 1 de septiembre de 1910 y escribe: y la ciudad palidece y se esfuma y se va poco a poco, y todo parece tan reposado desde lejos, tan tranquilo y seguro, pero yo sé que detrás de esas paredes inmóviles está el dolor, y la Asunción, con su fingido sosiego, se desvanece, acaso para siempre, de mi retina, y me arrastran río abajo, río abajo. Antes de cruzar el Atlántico, el barco hace escala en Montevideo, donde Barret vive su único día de gloria literaria. Fue el 6 de septiembre de 1910. Había salido el único libro que publicó en vida, Moralidades Actuales, y escribe a su mujer: mi libro ha tenido un éxito loco. Hubo que habilitar dos piezas del hotel para recibir a la gente que acudía toda la tarde. Y los que más me agradaron, obreros, tipógrafos, jornaleros, que me llamaban maestro y me estrujaban la mano entre las suyas callosas. Estoy abrumado con este prestigio que se me mete por las puertas cuando menos lo esperaba. No sé si lo merezco ni si podré conservarlo. El 24 de septiembre llega a París, donde le trata el doctor Quintón sin resultado. Luego viaja a Arcachón, donde reencuentra el mar Cantábrico, el mar de su infancia. Y en esa ciudad muere el 17 de diciembre de 1910, a la edad de 34 años. En apenas 5 años de dedicación regular, Barret logró producir una obra brillante, de calidad y de vigor excepcionales, tanto por la originalidad y penetración de sus análisis como por la calidad de la forma expositiva. En la obra de Barret se conjugan el vigor de la idea, la precisión del concepto, la belleza del estilo y una ironía demoledora. El uruguayo Rafael Espósito definió la obra de Barret como:
una síntesis primorosa de ternura y de rabia, pocas veces igualada. Es una experiencia repetida el deslumbramiento que la lectura de Barrett produce en quienes gustan de la buena literatura. Citaré como ejemplo reciente el de Santiago Albarrico, que trabajó conmigo en el Cervantes de Túnez. Le facilité textos de Barrett y quedó tan entusiasmado que publicó en 2003 una excelente antología de su obra. Otros escritores han relatado experiencias similares. En Paraguay, Roa Bastos, que se declaró su admirador y discípulo. Cito: Barrett nos enseñó a escribir a los escritores paraguayos de hoy. Nos introdujo en la luz rasante de la realidad que delía, de sus mitos y contramitos históricos, sociales y culturales. En Argentina, Borges, que le califica de escritor genial y de espíritu libre y audaz. En Uruguay, Rodó, Benedetti, Galeano, entre otros, han expresado también su admiración hacia Barrett. La obra de Barrett ha tenido gran influencia y prestigio, sobre todo en Sudamérica. Maestu, que le conoció en su juventud, dice que ha llegado a ser una figura en la historia de América. Tercer y último punto, su carácter precursor. Barrett comprendió y analizó, como pocos, la crisis de su tiempo, pero además fue un precursor, según Roa Bastos, no sólo en el sentido del que precede y va delante de sus contemporáneos, sino también del que profesa y enseña ideas y doctrinas que se adelantan a su tiempo. Y Santiago Alba ha escrito: Unamuno y Baroja eran hombres de su tiempo, mientras que Barrett lo es, para desgracia de casi todos, del nuestro. Señalaré rápidamente algunos ejemplos concretos. El primero, la idea de progreso, que fue casi un artículo de fe para los movimientos sociales de finales del siglo XIX y principios del XX. En este punto, Barrett se anticipa a su tiempo y desconfía del progreso técnico. Cito: En la máquina chocarán, quizá mañana, quizá dentro de siglos, nuestro verdadero espíritu y el verdadero espíritu de la naturaleza. Frente a la ciega fe en el progreso, advierte claramente los riesgos de catástrofe técnica. Cito otra vez: Y de ahí el terror metafísico que nos sobrecoge a la idea de los siniestros venideros, a la amenaza de los monstruos que nacerán de nuestros talleres. Esas energías que acuden de los confines del universo y se juntan en las entrañas de las máquinas, ¿son acaso la vanguardia del destino? ¿Acaso hemos roto el dique que nos aprisionaba y nos protegía? ¿Acaso, en vez de liberarnos, hemos liberado el negro oleaje de las cosas? Y por la estrecha puerta de nuestras máquinas, el caos entrará y nos estrangulará. Y advierte igualmente el peligro de degradación ambiental. El mar envejece, su agua, cristalina limpieza entregada a los cielos, le es devuelta avaramente por los ríos, turbia y sucia, cargada de todos los despojos y secreciones y deyecciones de la tierra. Y con el transcurso de los tiempos, el mar se torna más acre, más espeso, más bajo, más árido. Otro punto es el existencialismo. Imam Fox ve en el 98 español una importante transición entre el romanticismo del siglo XIX y el existencialismo del siglo XX. Y Barrett escribe fragmentos que claramente anticipan rasgos de ese movimiento intelectual. El vacío de la existencia, la incomunicación y la angustia,
la opresión existencial, leo algunos fragmentos. Debajo de nuestra carne tiembla prisionera la médula central de nuestro espíritu, condenada a no comunicarse jamás, condenada a palpitar, amordazada contra la dura realidad que la oprime y la aprieta como una red a un pájaro ciego. La flor de nuestra vida individual permanece interior y oculta. Cada uno de nosotros habita una isla desierta. Existir es un secreto. Pensar es amordazarse. Incluso algunos términos que serán canónicos del existencialismo los usa Barrett con el mismo valor conceptual. Por ejemplo, el mundo era un espasmo de aversión, una inmensa náusea. Y para acabar, vale la pena señalar su visión de la lengua guaraní. Frente a teorías de su tiempo que consideraban el guaraní un atraso y el bilingüismo como un obstáculo para el desarrollo de la mente, Barrett escribe: contrariamente a lo que los enemigos del guaraní suponen, juzgo que el manejo simultáneo de ambos idiomas robustecerá y flexibilizará el entendimiento. Así, Hugo Rodríguez Alcalá pudo escribir en 1990. Barrett, hace más de 80 años, concuerda con la ciencia filológica más avanzada en lo que mira a la ventaja del bilingüismo. Espero haber sabido sintetizar las líneas esenciales de aquel espíritu libre y audaz que fue Rafael Barrett. Muchas gracias. Gracias, Francisco Corral, por tan excelente conferencia. Quería presentarles ahora a la doctora Ángeles Mateo del Pino. Ella es doctora en filología hispánica, titular de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Investiga sobre literatura latinoamericana, cuestiones culturales de género, diversidad sexual y queer. Su tesis doctoral versó sobre la obra de una paisana suya, una gran compatriota suya, que es Josefina Pla, el componente mítico y su función simbólica en la poesía erótica de Josefina, que es el tema que va a tratar en su presentación ahora. De la rica producción de Ángeles voy a citar solamente algunas obras: Sueños para contar, Cuentos para soñar, Calendario de desengaños, El verde Dios desnudo. Publicó en coautoría Literatura y Música, Acordes Armoniosos e Ínsulas Forasteras, Canarias desde Miradas Ajenas. Fue editora de Metáforas de Perversidad, Iguales en Amor, Iguales en Deseo, Ciudadanía, Alteridad, Migración y Memoria, Grafías del Cuerpo, Sexo, Género e Identidad, y Pasión Caníbal, Documentos de Cultura y de Barbarie en América Latina. Hizo docencia o investigación en muchas ciudades sudamericanas, Asunción, en Buenos Aires, San Pablo, Santiago, y en varias ciudades europeas, Francia, Italia, Polonia, Portugal y en los Estados Unidos. Coordinó finalmente el protocolo el sexismo en el lenguaje, Orientaciones para una práctica no sexista de la lengua, de la Universidad de Las Palmas. Y me resultó curioso que fuese de vuelta una canaria, una mujer canaria, la que se acercase a Paraguay, tratase la trayectoria de una compatriota. Y leyendo su hoja de vida, sospeché como puntos en común, o sea, son mujeres canarias que se atreven a
trabajar en el Paraguay, crear historia, crear literatura, rompiendo tabúes, rompiendo silencios, y que a través de ese, el término atrevimiento en Paraguay no tiene muy buena fama, digamos, pero tiene que ver con coraje intelectual y humano, digamos. A través de ese acercamiento, las Canarias siguen presentes en el Paraguay, en la literatura, en la creación artística y en la memoria. Ángeles, cuando quieras. Muchísimas gracias, en primer lugar, Milda Rivarola, por esta presentación que has hecho. Y la verdad, estoy años luz de esa gran mujer que fue Josefina Pla. No, no le llego, vamos, ni a la suela de los zapatos, es decir, con todo lo que ella hizo. Pero sí es cierto que nos une a lo mejor nuestra patria chica, como decía Josefina Pla. Y bueno, la verdad que para mí, yo no viví tanto tiempo como Paco Corral en el Paraguay, sí pasé temporadas, años, digamos 2, 3 meses así. Paco siempre recuerda que a lo mejor yo conocí a Josefina en un poco periodo de tiempo, en realidad una década, del año 89, fue la primera vez que estuve en Paraguay hasta 1999. Así que te agradezco mucho esa presentación que has hecho y también agradezco muchísimo al embajador, a Ricardo Escabone y a Eduardo Mayo, el que hayan contado conmigo para que forme parte de estas actividades. Que tienen, digamos, o poner sobre la mesa esos vínculos entre España y Paraguay. La charla, que en realidad creo que va a ser más una charla, la he titulado Josefina Pla o Teadora de Horizonte. En realidad, la denominación de Oteadora de Horizonte procede de un verso de Josefina Pla, de un poema que ella le dedica a su padre, que es un torrero de faro y que se pasó toda su vida mirando al mar y al horizonte. Y Josefina Pla heredó, digamos, esta conciencia de otear el horizonte, otear el mar, pero también otear la cultura, la literatura, el arte. Por eso la llamo oteadora de horizontes en un gran y amplio sentido de la palabra. En el año 1994 le pregunté a Josefina si podía hacer yo una antología de su obra. No se lo pregunté con anterioridad, puesto que el año 89 fue la primera vez que la conocí, por quizás un poco de recato. Y Josefina me dijo que encantada, que ella le gustaría que yo hiciera justamente una antología de su poesía. Y le pedí que si por favor me podía hacer un prólogo. Ella me dijo que un prólogo le parecía como mucho, pero que sí lo iba a llamar, si puede llamarse prólogo. La antología que hice la titulé Latido y Tortura. Y lo de Latido y Tortura también lo tomé prestado de Josefina, porque es una cita que ella le hace a un poema dedicado a su hijo, Ariel Tabaré Pla, al que en la cita le dice mi latido y mi tortura. Y me pareció interesante unir, vincular esta idea del parto, ¿no? El de una madre, ¿no? El parto de su hijo, de su vástago, pero también de la creación como un parto. Así que me pareció que el título de Latido Tortura le podría venir muy bien a esa antología poética que salió definitivamente en el año 1995. Si me permiten, quiero leer, es un texto cortito de Josefina Pla, pero creo que es un texto que concita muy bien esta relación que Josefina Pla tenía. Por un lado, con su patria chica, ella siempre me decía que tenía tres patrias, la patria grande, que era España, la patria chica, que era Canarias, y su patria de adopción, que era Paraguay. Y en este texto, que voy a leerles con permiso, creo que Josefina Pla nos habla muy bien, creo que no se puede decir mejor de esos vínculos. El texto dice así. Nunca olvidé que era canaria y para más mejor era, pero nunca tampoco pude recordar cómo eran
cómo son estas Canarias con cuyo barro se amasaron párvulos años míos. Todo lo que de ella podía evocar eran sueltas, breves imágenes, un par de camellos, terror de esa párvula, unas plantas como ojitos de dedos de ángeles de diversos colores, un toro invisible, monstruo furioso del cual huíamos mi madre y yo a través de un campo sembrado cuyas plantas eran más altas que yo. Otras imágenes que de esta tierra tuviera me las dibujaron ajenos labios nostálgicos. La isla de Lobos, donde nací, verruga en el mar de la epopeya definitiva en la conquista del planeta, es una estampa que me construyeron, como lo de la tormenta que fue orquesta en el nacimiento, o la del charco con los pececillos impescables que pasó con el tiempo a ser para mí el símbolo del ser perseguido y constantemente fugitivo en la poesía. Otras estampas más tarde me las dibujarían los libros, los valles, paraísos de la fertilidad, las rocas como hongos telúricos moldeados por el fuego y el viento, el volcán señorial superviviente. De la historia de estas islas, la primera noticia, fábula, la tuve a través de Calderón. Cuando empezaba a granar mi curiosidad por su historia real, me vi abocada, sin buscarlo ni pretenderlo, femenino Colón en microscópica miniatura, a descubrir por mi cuenta y riesgo y en compañía otro mundo al otro lado del mar. Y crucé el océano como Colón, con ese sueño a cuesta, sueño grande como puede serlo una tierra nueva para una mujer, sueño identificado con el mundo de amor inagotable. Ahora bien, aunque este país nuevo figurase en los mapas y tuviese nombre e historia, para mí era ámbito desconocido. Existía, pero yo debía descubrirlo. Era yo muy joven y mi predisposición a las aventuras imaginarias o reales se exacerbó en presencia de una tierra todavía con rezagos paradisiacos. La llamada colonia le había labrado un perfil étnico y tradiciones de una magia ingenua. Su independencia no costó una sola vida, pero una inverosímil guerra entre hermanos le costó las 3/5 partes de su población. Tenía, si tiene, el lugar del corazón en el mapa de América del Sur. Y yo sentí ese corazón latir fuertemente, amacado entre sueños épicos y realidades ingenuamente líricas al unísono del mío. Un proverbio antiguo dice que quien ama la flor ama las hojas de alrededor. El hombre que yo amaba era paraguayo, y yo amé el país cuya identidad parecía trasvasarme a sorbo su voz y su mirada. Amaba también el trabajo intenso y absorbente, y para él encontré cauce, y he trabajado durante más de 65 años sin esperar ni pedir otra cosa que la alegría de las potencias retozando en el trabajo. No le faltó variedad a esta labor. Me ocuparon por épocas y turnos la literatura como la plástica. Hice periodismo escrito y radial. Escribí e inculqué teatro. Hice y enseñé cerámica. Tomé parte en cuanto movimiento constructivo en plástica o en literatura tuvimos en el país en esos años. Y hasta hace poco escarmené largamente archivo para sacar a la luz algo de lo mucho que se había hecho y se había olvidado. Solo la poesía fue fragua constante, más o menos urgente según las épocas, pero activa siempre. De la poesía mía se ha dicho que es monotonal. Los latidos siempre lo son. Y no volví a ver mi patria de nacimiento sino 4 veces, si ver a distancia es ver. Una de ellas, la segunda, coincidió con la Guerra Civil Española, que indirectamente fue la causa de la muerte de mi esposo. La tercera y cuarta fueron solitarias visiones, casi adivinaciones, porque aunque no pasé por las Canarias, no llegué a pisar su suelo. Para concluir, yo trabajé en un país que apenas sí tenía eco internacional,
isla rodeada de tierra, isla sin mar, lo han bautizado nobles hijos suyos. He ido pasando por el mundo sin pensar sino en el trabajo y sin otros alicientes que lo que el entorno fascinante en su desamparo frente al mundo me ofrecía. Corazón adentro me roía la nostalgia del mar, de la montaña, de los crepúsculos inverosímiles de mi tierra española. Nunca ello, sin embargo, encarnó en cuerpo escrito. Por mi bibliografía solo circulan hombres y mujeres y hechos paraguayos y en el Paraguay. Pero como ya alguna vez expresé, sacar a la luz esos hechos, perseguir su quebrada trayectoria, el desamparo del heroísmo de sus hijos, era descubrir, imborrable, decisiva, la huella hispánica. Considero un verdadero milagro este que me ha sido concedido, ya en los últimos días de mi vida, ser en cierto modo descubierta en mi tierra de origen mediante el afecto y la preocupación de un noble y delicado espíritu femenino que se interesó e interesó a otros igualmente noble amigo por lo que pude hacer acuciosamente, desmañadamente, esta majorera que nunca cantó su tierra ni conoció de ella hasta hace un lustro otras obras literarias o voces que la de Galdós primero, la de Tomás Morales luego y actualmente las de Alemán. Hasta hace un lustro, dije, ahora conozco algunas más y cuando las leo, siento como si el corazón quisiese otro lugar más adentro o más afuera, no lo sé. Dediqué al Paraguay toda mi vida con pasión, con fervor. No podría haberlo hecho si ello hubiese implicado una traición a la patria de mi linaje. Y con estas palabras no digo adiós a los nobles amigos mencionados, pero sí a mi tierra, a sus paisajes nunca pisados, a las voces de sus árboles y sus sembrados bajo el viento, a su mar Atlántico, el mar que no tuve, pero que es en todos mis secretos sueños el más sediento espejo. Este texto maravilloso, precioso, de Josefina Pla, fechado en 1992, es el si puede llamarse prólogo, que así denominó Josefina, y que apareció en la primera antología de poesía de Josefina Pla, que se publicó en Canarias. Josefina Pla, ahora además que el volcán ruge incansablemente, ¿no?, en la isla de La Palma, recordaba en este texto, en este prefacio, algo que también me señalaba, que era que ella había ido de una en otra isla, ¿no? De la isla de Lobos, Berruga en el mar de la Popeya, me parece que es una imagen preciosa, hasta, digamos, ese espacio de su infancia, donde ella en la poesía incluso llega a decir que su infancia estuvo acunada por el soliloquio bárbaro del verde Dios desnudo, cuya imagen también me sirvió para hacer una antología de poesía, una segunda antología de poesía, en este caso mucho más pequeña, pero me parece que esa imagen, ¿no?, del soliloquio bárbaro del verde Dios desnudo es una manera también poética, sensible y emocional de definir el mar, ¿no? Su niñez y adolescencia, o parte de su niñez, la pasó en este territorio, en estas islas Canarias, en concreto en la isla de Lobo, hasta los 5 años y medio, 6 años, y luego comenzó un nomadismo peninsular, llevada por el mar, una vez más, ¿no?, por ese trabajo, por esa labor del padre torrero de faros, ¿no? Los veranos familiares los pasaba en Villa Joyosa y ahí conoció al que sería su gran compañero, su cómplice, su marido, su pareja, que fue Julián de la Herrería. Y ella hablaba también de esa relación de noviazgo y matrimonio por poderes que hizo que ella, como un femenino Colón, con un sueño a cuesta, se dirigiera a ese nuevo destino, a Paraguay, que, como también ha señalado, Roa Basto definió como una isla rodeada de tierra en el corazón del continente. En el país de destino, en Paraguay, no hay ni una sola labor
en la que Josefina no hubiera incursionado. Creo que ya es más que conocido su énfasis, su ímpetu, su afán por reivindicar la cultura, dedicarse tanto a la cerámica como al grabado, al periodismo escrito y radiofónico, siendo redactora, corresponsal, crítica literaria, locutora y siendo además mujer, ¿no? Escribió teatro, libretos de ópera, poesía, narrativa, novelas y cuentos. Se dedicó a la docencia, a la investigación, a la historia, al arte, a la literatura, como ya dice, escarmené largamente archivos, ¿no? Para sacar toda esa historia olvidada de Paraguay. Pero además fundó, dirigió centros, escuelas, museos, participó en cenáculo literario, hizo labores de traducción de obras dramáticas y poéticas al inglés, al francés, al italiano y al portugués, y además tuvo tiempo, no sabemos cómo, para organizar exposiciones y difundir principios estéticos, ¿no? En una serie de poemas que ella publica en Cambiar sueños por sombra, uno de sus últimos poemarios, tiene una serie que ella define como oficio de mujer. Me parece también interesante recalcar esta labor de esta mujer dedicada, digamos, a todo este ejercicio de reivindicar la cultura, pero ella siempre señalaba que dentro de sacar, digamos, la identidad paraguaya, de hacerla visible, le interesó muchísimo, sobre todo, la labor de la mujer en eso que las crónicas llamaron el paraíso de Mahoma, ¿no? Y su labor fue reivindicar ese universo silenciado, ¿no? La mujer como constructora de patria, que es lo que vemos no solo en sus ensayos, sino también lo vemos en sus cuentos, ¿no? Y esto también lo llevó a sus actividades radiofónicas. De hecho, escribió una serie de viñetas escénicas donde ella hacía recuento de personajes históricos que estaban relacionados con la historia de Paraguay, pero también, digamos, en un sentido mucho más amplio. Así como también reivindicó la labor que la mujer tuvo, la mujer paraguaya, en todos esos procesos bélicos que, por desgracia, han acompañado la historia del país, desde la guerra de la Triple Alianza, la contienda del Chaco, o los distintos conflictos civiles, ¿no? Una investigación histórica, sociológica, artística y literaria sobre la condición femenina. Hoy por hoy hablaríamos de una perspectiva de género, que en los años en los que Josefina lo hacía, siendo, digamos, una abanderada, pues no se reconocía, digamos, no se le daba el nombre como tal, ¿no? Y además participó en revistas feministas paraguayas, las primeras revistas feministas de Paraguay de finales de los años 80. Es cierto que Josefina Pla, alguna vez le pregunté si ella se consideraba feminista, y me dijo, no, por favor, feminista, no. Pero no es algo tampoco extraño, que ya he recordado en otras ocasiones, porque tiene que ver también con su generación o la generación a la que pertenecía, ¿no? Donde el feminismo pues estaba, era considerado pues una, digamos, ideología demasiado, no reivindicativa, sino incluso invasiva, diría yo, ¿no? Y entonces ella decía que no era feminista, pero su obra desmiente, digamos, esa conciencia de que no fuera feminista, porque sí lo es, ¿no? Y es sobre todo en la cuentística de Josefina Pla donde yo creo que podemos hacer esa cartografía femenina, ¿no? A ella le interesan no los personajes heroicos, no estas mujeres heroicas, sino estos personajes que Gayatri Spivak denominaría de mujeres subalternas, es decir, indias mestizas, madres solteras, pobres, analfabetas, víctimas sacrificadas, violadas, asesinadas, silenciadas, ¿no? Hay un texto de Josefina Pla, en este caso, fechado en 1984, donde Josefina Pla explica, en cierta manera, esta insistencia tuya por la identidad femenina, y dice, yo busqué esa vía de amor a través principalmente de la mujer. El sexo femenino, cuyo destino identifiqué con el mío, a través de todas las experiencias de la vida, aún las más diversas y extrañas. Recuerdo haber llorado toda una noche después de haber leído un reportaje sobre la suerte de las prostitutas embarcadas en balleneros y cuyos cuerpos flotaban en los helados mares del sur. Me identifiqué, por tanto, con el desheredamiento y la resignación de la mujer paraguaya, con la orfandad y desnudez de sus niñas, madres jóvenes
Florecillas del Camino. Todos los casos de mis cuentos son reales. Ni uno solo hay que no tenga su protagonista en la realidad. Y el argumento básico me lo dio también su propia biografía, aunque la elaboración literaria, de más está decirlo, incorpora o integra detalles con su automático fotomontaje. La niñera mágica, Manuela, Benicia, han existido, como han existido también los protagonistas varones de los pocos cuentos en que estos intervienen. En esos cuentos, si bien se analiza, la idea de la mujer preterida u olvidada está casi siempre presente. No me voy a detener aquí en esos cuentos que Josefina Pla alude en este texto, donde los hombres parecieran que son los protagonistas, porque ciertamente, a poco que indaguemos, las grandes protagonistas siguen siendo ellas, aun cuando pareciera que, digamos, el hombre toma ese puesto, ¿no?, esa labor de protagonismo. Si revisamos la narrativa de Josefina Pla, nos encontramos que sus primeros libros de cuentos pues, son de los años 60, ¿no? La mano en la tierra, de 1963, Crónicas del Paraguay, donde incluye algunos cuentos en una edición de Jorge Álvarez, editor, y es del año 69, El espejo y el canasto, del año 81, Leyendo cuentos en la plaza, del año 82, La pierna de Severina, del año 83, o bien lo que algunos han considerado una novela, pero que la propia Josefina decía que era un relato largo, el de Alguien muere en San Onofre Cuarumí, que hace con Pérez Pardela, y que es de 1984. En 1988 se publica un libro, que es un libro de cuentos infantiles, donde me quiero centrar precisamente en esta parte de la charla. Porque ese libro de Maravillas de unas villas, de cuentos infantiles del año 88, que me gusta la denominación que le da Augusto Roabasto, decía que no debería llamarse cuentos infantiles, sino cuentos para la humanidad joven, es la primera vez que se publica en un libro, se recoge en libro, estos cuentos para esa humanidad joven, ¿no? Posteriormente, La muralla robada del año 89, la edición que yo hice de Sueños para contar, Cuentos para soñar, que es del año ya 2000, y una edición de cuentos infantiles, que es un manuscrito que Josefina me cedió, me regaló, que se titula Los animales blancos y otros cuentos, ¿no? Posteriormente también una pequeña edición del año 2002 que también hice de cuentos de Josefina Pla de Calendario de desengaño, ¿no? Quiero centrarme en la narrativa y sobre todo en esta narrativa infantil porque Josefina Pla siempre dijo que ella era una escritora cíclica y que escribía narrativa por temporada, como por temporada, también escribía cuentos infantiles y que el único género literario que la acompañó siempre fue la poesía, ¿no? Antes leía como ella señalaba o decía que la crítica un poco le comentaba cómo su poesía es monotonal y ella decía, los latidos del corazón así lo son, ¿no? Tienen ese tono monótono, digamos, ¿no? Pero la narrativa de Josefina Pla, si la comparamos, por ejemplo, con su poesía, es una narrativa mucho menos conocida. Es verdad que en los últimos años ha habido una reivindicación, y les diría que desde una perspectiva de género, de todos esos cuentos de Josefina Pla, donde la mujer tiene, digamos, cobra ese protagonismo, ¿no? Pero fue una narrativa publicada a destiempo, porque la mayoría de los cuentos de Josefina se conocen en formato libro en la década de los 80. Y eso hace que tengan, en cierta manera, un cierto valor documental, o bien, como decía también Josefina, que esos cuentos que ella se publicaron tardíamente tuvieron la desgracia de morir sin rostro, ¿no? Sin el rostro que le da, digamos, el libro, ¿no? Es cierto que sí es verdad que no se conocieron en su momento, y de haberlo hecho, Josefina Pla hoy figuraría junto a los cuentistas, digamos, latinoamericanos, ya no solo paraguayos, sino latinoamericanos más importantes. Su cuentística infantil es una cuentística que comienza en los años 30 y comienza a través de la radio, en Radio Capital, donde ella da a conocer algunos cuentos, y sobre todo en una serie que se llamaba Cuentos de ayer y hoy,
donde ella recreaba cuentos infantiles, y un programa llamado El Abuelito, donde había un personaje que era el de un niño que le iba preguntando al abuelo por cuestiones que tenían que ver con el tiempo, con el espacio, las nubes, el aire, y también Josefina aprovechaba para dar a conocer alguno de esos cuentos. Este periodo, digamos, va entre esos programas que les digo de radio, va entre 1947 y 1951. Pero es a partir de 1975 cuando ella se dedica con mucho ahínco a escribir cuentos infantiles. Ella dice además que hubo un hecho, y ese hecho fue que le diagnosticaron una flebitis, y que eso hizo que estuviera 3 meses, como dice ella, clavada en un sillón. Y que como quería que sus nietos, en aquel momento de 5 y de 3 años, la acompañaran, pues ella se dedicaba a improvisar cuentos, a crear cuentos, y como además veía que estos cuentos le gustaban y lo entendía, pensó darle forma escrita. Así que, digamos, ahí encontramos a partir del 75 hasta los años 80, llega incluso a decir Josefina Pla que había escrito algo así como 100 cuentos infantiles. Muchos de ellos, verdad, que se conocieron, sobre todo en la última etapa de Josefina, en el periódico en el ABC y en el ABC Color, ¿no? Color, donde se conocieron algunos de sus cuentos. Pero quiero retomar esa idea de los relatos para la humanidad joven, como las denominó Augusto Roa Basto, porque cuando Josefina, yo le comenté si tenía material que no hubiera sido publicado, inédito, ella me comentó que tenía pena porque esos cuentos infantiles solamente había visto, tenía rostro, digamos, por lo menos no estuvo abocado a morir sin rostro, con Las maravillas de unas villas del año 1988, que como anécdota me acuerdo que yo le dije si me podía enseñar un ejemplar y me dijo que no tenía ninguno, así que salí a Asunción a comprarle un ejemplar a ella y otro para mí y se lo regalé, ¿no? Quitando esos cuentos del año 88, recogidos en el año 88, me dijo que tenía una serie de relatos infantiles, en total una serie de 32 cuentos, que ella lo había titulado Los animales blancos. Me dio el manuscrito, que todavía tengo, unas hojas enormes, me imagino a Josefina dictándole los cuentos a su secretario, ¿verdad? Y él ahí en ese pasillo que decía antes mi querido amigo Paco Corral, pues ella ahí con los gatos, con la caja de cartón saliendo los gatos y ella dictándole para, digamos, esos cuentos tuvieran, digamos, también un rostro, ¿no? Ese manuscrito me lo cedió y es verdad que con ese manuscrito ella me comentó que había un prefacio que había hecho justamente Augusto Roa Basto, porque en uno de esos viajes de Roa Basto a Asunción, en concreto en el año 82, por lo que he podido, digamos, fechar, fue acompañado de su mujer, de Iris, y Josefina le dio 8 cuentos que se llamaban así Los animales blancos. Y a Roa le entusiasmó tanto estos 8 cuentos que le hizo este prefacio. Así que cuando Josefina me dio el manuscrito, también me dio el texto de Roa, que por supuesto para publicarlo le pedí permiso a Augusto Roa Basto y me dijo que sí. Y me pidió Josefina Pla que le pusiera una cita a ese libro de cuentos cuando saliera. Y la dedicatoria en realidad decía: a mi madre que desde la cuna nos hizo viajar en la alfombra mágica de sus cuentos. Cuando revisé el material de esos 32 cuentos, es verdad que no todos los cuentos tenían como elemento vertebrador el color blanco, aunque la mayoría sí. Pero estaba dividido en 4 series, Los animales blancos, que eran 11 relatos, Cuentos mágicos, 7, Las villas de una maravilla, 7, y Cuentos diversos. En todos ellos, los protagonistas siempre son los animales. Aparecen, y yo creo que una especie como de alter ego también de Josefina Pla y de su labor digamos, como periodista, 2 niños que hacen de reportero, pero que entrevistan siempre a los animales. Y en todos los cuentos siempre se rescata, se reivindica las cualidades físicas y morales de las especies, que pueden ser cuervos, camaleón, mariposas, cucarachas, etcétera, distintos, digamos, animales.
que viven algunos de ellos en las villas o en ciudades o en Burgos, en Castel, pero no es el espacio el protagonista, sino, digamos, el paisanaje, estos animales. Y ciertamente son cuentos para la humanidad joven, siempre hay un lema, digamos, una especie de pincelada didáctica, donde ella juega con las ciertas actitudes humanas, sobre todo, digamos, con la intolerancia, para oponer esa intolerancia, esa tozudez humana a la razón de los animales, ¿no? A esa cierta racionalidad animal, ¿no? Ahora que está tan de moda en la academia, ¿no? Todo este análisis crítico del devenir animal, pensando en Félix Guattari y en Gilles Deleuze, pues un poco, digamos, hay un devenir animal en la obra de Josefina Pla. El estilo es siempre un estilo llano, breve, conciso, muy musical, incluso algo también característico de Josefina Pla, el toque de humor, la ironía y sobre todo la reflexión y el optimismo, ¿no? El blanco se sitúa en un elemento característico porque va a servir siempre como elemento de la diferencia, de una diferencia que puede discriminar, pero una diferencia que también puede aunar. Y hay en todos ellos una dimensión mágica, real, una indeterminación también espacio-temporal que hace que los cuentos adquieran una lectura universal, ¿verdad? Son seres siempre excéntricos, ella habla de Villa Enojado, Villa Brilloso, Villa Distraído, Villa Caracolete, Villa Tranquilino, Villa Canastero, es decir, hace todo un juego entre el personaje, como les decía antes, entre el paisaje y el paisanaje, ¿no? El universo es un universo fantástico, pero el paisaje, y aquí el elemento que vincula, digamos, también con el espacio paraguayo, el paisaje es paraguayo, ¿no? Roa Basto dice en ese prefacio que ahí se ve la universalidad floreciendo en la raíz local. Y entre los personajes, digamos, entre esos animales que les decía antes, de mariposa, vaca, gato, perro, aparece el yacaré, el tatú, el carpiño, los tucanes, el coaití, el sapo cururú, el mua, y sobre todo también dentro del mundo de la flora, pues los samuú, los yuyos, la hierba mate, el tereré, que desde luego, como les decía antes, son elementos que, además con un giro a veces coloquial, con expresiones coloquiales, con algún término en yopará, nos recuerda o nos dice que estos cuentos podían haber sido escritos en cualquier lado, pero han sido escritos en Paraguay. Como, digamos, juego en estas relaciones hispano-paraguayas, me pareció también interesante que se conocieran estos cuentos infantiles, esta universalidad floreciendo de la raíz local paraguaya en Fuerteventura, en la isla de nacimiento de Josefina Pla, en esa patria pequeña. Y entre los años 95 y 99, se han ido publicando una serie de libritos, en realidad son libros como folletitos, con distintos cuentos de Josefina Pla, Las gorduras de Villa Flaco, Los olvidos de Villa Olvido, Los pensamientos de Villa Pienso, El gigante invisible, Las maravillas de Ciudad Ecuestre, Cuatro burros y cuatro coles, El gato, La mariposa y La cucaracha, que han servido para que los niños de Fuerteventura aprendan a leer con los cuentos de Josefina Pla. Y esto me parece también que es una manera, ¿no?, de aunar, de establecer esa relación, ¿verdad?, entre Paraguay y no solo España, sino Canarias, ¿no?, que en esta isla, pues que aprendan a leer leyendo esos cuentos que han nacido del entorno paraguay. Quiero terminar esta charla con unas palabras de Roa Basto que forman parte de ese prefacio y que creo que es el broche que puede poner también a esta, no mi charla, sino digamos al proceso de esta sesión, ¿no? Dice Roa Basto: suelo decir que entre los españoles venidos a nuestra tierra y que adoptaron el dolor paraguayo, a tres de ellos
debemos particular gratitud y reconocimiento por méritos muy especiales de su vida y de sus obras, identificadas plenamente con el destino de nuestro país. Al primero de ellos, Viriato Díaz Pérez, el polígrafo inagotable, por haber sido el descubridor de nuestra realidad histórico-cultural, a Rafael Barrett, descubridor de nuestra realidad social, y a Josefina Pla, descubridora de la realidad artística paraguaya en relación con la vida histórica y cotidiana de nuestra colectividad. Maestra ejemplar ella misma en las artes y en las letras, de quien muchos de nosotros, entre ellos yo mismo, nos honramos de haber sido su discípulo. Muchas gracias. Resulta muy difícil agregar algo más sobre lo que Paco y Ángeles explicaron. Quizás en el caso de Josefina, contar algunas anécdotas de mi descubrimiento de ella, que no es literario, sino es histórico. Josefina Pla es la que abre el camino historiográfico sobre la población afrodescendiente en Paraguay. El hermano negro, la esclavitud en el Paraguay, es del 72 y visibiliza un sector muy grande poblacional que era negado, era invisibilizado, no era sujeto de historia en el Paraguay. Abre un camino que recién ahora, o sea, a comienzos del 2000, está siendo retomado por otros investigadores. O sea, no se ocupó solamente en el ámbito literario de la cuestión femenina, digamos, sino sobre todo de colectivos sociales que nunca se habían tratado en historia, digamos. Y con una obra que está extremadamente bien referenciada, le llevó años en el archivo trabajar ese tema, digamos. Ocurre lo mismo con British in Paraguay, ocurre lo mismo con la historia de los españoles en Paraguay, digamos. Ella es un referente muy importante dentro del campo de las ciencias históricas también. Y después, una anécdota ya casi, bueno, bastante personal, que organizamos desde Carlos Colombino en la Municipalidad de Asunción, organizó un homenaje a comienzos de los en la década del 90, a la obra de Josefina. Ella vivía todavía, yo ayudé, colaboré con ese trabajo, y para rehacer su biografía tuve que hablar con personajes de su generación, amigos, conocidos de su edad, y descubrí una Josefina que además de haber sido la viuda de Julián de la Herrería, había amado y fue amada intensamente en las décadas posteriores, digamos. Ella era como muy discreta respecto a su vida personal, pero me asombró ubicar en ese mundo de creación literaria, de creación histórica, de actividad, de hoy diríamos, de operadora cultural muy intensa, también una vida humana personal apasionada, digamos. Y se descubrió, o ella mostró una foto, aparece en muchas de sus biografías, ella ya muy joven, vestida con ropa de coco, con un plato decorado al costado, levantando un plato. Osvaldo Salerno, del Museo del Barro, le comenta qué linda está en la foto, qué linda salió. Ella tenía una mirada celeste, digamos, muy inteligente, inteligente e irónica. Y le responde Salerno, yo también era una beauty. O sea, como con ese orgullo de mujer y de belleza, 50 o 60 años después de tomar la foto, digamos. Con respecto a Barrett, Barrett es un escritor que no solamente impactó su tiempo, o sea, a través de movimiento anarquista, a través de movimiento obrero, después de su muerte se crean centros de trabajadores con su nombre.
él impactó cada una de las generaciones siguientes en Paraguay, ¿no? O sea, y sigue impactando. O sea, el descubrimiento de Barrett es un descubrimiento muy intenso y muy fuerte. Recuerdo que alguna vez le hablé a Roa de mi descubrimiento de la obra de Barrett, y me dice Augusto, sonriendo, todo quisimos escribir como Barrett. O sea, como reconociendo, un grande reconociendo la herencia intelectual y literaria de otro grande. Y sigo viendo chicas y chicos jóvenes que lo redescubren hoy, digamos, y que no que quedan absolutamente impactados porque, bueno, todos vamos a querer de vuelta escribir como Barrett sin poderlo, digamos, pero marcó y va a seguir marcando a todas las generaciones del Paraguay con ese paso fugaz, pero tan fuerte impronta en lo que es el pensamiento social y en lo que es la creación literaria paraguaya, digamos. Y bueno, agradecida de tan brillantes exposiciones, y fue también una forma de revivir a nuestros muertos, digamos, a Augusto, a Carlos, a Josefina, sentir que todavía están vivos y que tienen todavía mucha, mucha historia por delante, digamos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señalas de todo lo que queda todavía por descubrir de estos grandes autores, ¿no? Y esta grande autora y creadora y gestora cultural, que sí, efectivamente, fue una gran gestora cultural, Josefina Pla. Por eso me sigue llamando la atención que efectivamente todavía podamos, haya parcelas de la obra de Josefina Pla, y yo he querido centran lo menos ya conocido de Josefina Pla, ¿no? Es verdad que los cuentos hasta un cierto momento eran menos conocidos con respecto a la poesía. Hoy yo diría que hay un gran resurgir, ¿no? Hay muchos trabajos, yo estoy viendo bastantes trabajos sobre la obra cuentística de Josefina Pla, pero bueno, queda todavía esta otra faceta que me parecía interesante también, pues reivindicarla aquí, traerla aquí, y que en cierta manera pues también supone esos vínculos entre ambas. Y me gustó también lo que dijiste de esta beauty que era Josefina Pla, porque te voy a enseñar una cosa. No sé si lo ven, ¿no? Es una de mis fotos preferidas, ¿no? Tiene esta y luego está la foto que tiene al lado, justo con Julián de la Herrería, ¿no? Él con el sombrero ladeado, ¿no? Que son unas fotos de los años 30 que me parecen preciosas. Pero yo me acuerdo cuando la primera vez que estuve en casa de Josefina y le pedí hacerle una foto, ella sentada ahí con todos sus gatos, con la, ¿no?, la bata sobre batas, porque era como una especie de, ¿no?, de señora cebolla de capa, y me dijo, no, espera que me arregle. Y entonces cogió con las mismas manos, se peinó, se cerró bien, y entonces le pudo hacer la foto, ¿no? Ella conservaba, digamos, esa, ¿no?, de esa estar bien, salir bien, ¿no? Tenía esa conciencia, y bueno. Es también una anécdota que siempre me hace mucha gracia de Josefina, ¿no? Bueno, pues su relación también con el otro y la otra que la mira, ¿no? Así que eso también decía mucho de ella, ¿no? No sé cómo tenía tiempo para hacer todo, ¿no? Para dedicarse, pues eso, ¿no? A la historia, a la cultura, a la radio, al periodismo, a la creación, y también, como tú has señalado, amar, ¿no? Así que, bueno. Una grande. Muchas gracias, Milda, por tus palabras. Para cerrar, yo querría también añadir un par de comentarios, un par de anécdotas, en realidad. Ya que estamos hablando, como habías dicho, recuperando también la memoria de Roa Bastos y de todas las personas que estuvieron en ese momento histórico, quería decir que a mí quien me movió, quien me empujó
a dedicarme a trabajar, a estudiar, a investigar sobre Barrett fue precisamente Roa. Roa decía, y lo dice en su prólogo al libro El dolor paraguayo de Editorial Ayacucho, ese magnífico prólogo que yo creo que es lo mejor que se ha escrito sobre Barrett, ahí dice que hacía falta conocer el pensamiento de Barrett. Él me lo dijo personalmente y me animó a hacerlo, y me puse a ello y me pasó, como bien ha contado Milda, lo que le pasa a todo el mundo, ese deslumbramiento que se produce casi sistemáticamente cuando uno accede a la obra de Barrett. Entonces me dediqué a estudiar su pensamiento, yo venía de filosofía, no hice demasiado, no, digamos, no le presté tanta atención a su parte literaria, que es maravillosa, que tiene una calidad extraordinaria, sino que me puse a llenar ese hueco que decía Barrett que quedaba, que era conocer su pensamiento, su parte filosófica. Y la otra anécdota que quería contar tiene relación con Josefina Pla, y es que, bueno, anécdota, no es un hecho en realidad, es que ella, como sabéis, se preocupó muchísimo, entre todo su trabajo cultural, como es lógico, de la obra de su marido, de la obra artística de Andrés Campos Cervera, Julián de la Herrería, y en los últimos años, último año que estuve yo allí, se decidió finalmente, porque no lo había dicho muchas veces, a que el museo que ella tenía guardado y conservado preciosamente de obras de Julián de la Herrería, donarlo a la Embajada de España con la condición, y eso está en todos los documentos, de que quedara en Paraguay. Está en el Juan de Salazar, muy bien montado. Yo no tuve tiempo de hacer ese trabajo, pero se ha hecho después con mucha solvencia. Y ella lo cuidaba de una manera fascinante, como tenía. Ella se preocupaba porque toda la obra estuviera bien guardada, bien protegida. De hecho, le animó a hacer esa donación la sospecha de que creía que le podía haber desaparecido alguna obra, y tuvimos muchos meses de trabajo, muchos días en los que yo iba a su casa personalmente, nos poníamos a fotografiar y a catalogar obra por obra, y fueron días para mí maravillosos, riquísimos, de conversación y de trabajo con Josefina Pla, que son pues de las cosas inolvidables que a uno le van quedando siempre en la vida. Solo eso. Yo quería comentar, que antes no lo hice, si puedo, que efectivamente cuando yo llegué a Paraguay me dirigí a la agregaduría cultural de Juan de Salazar y ahí conocí a Paco. Así que lo conozco desde ese primer viaje. Y además, no sé si te acuerdas, pero me regalaste dos ejemplares, creo que era de cuentos de La llama y la arena. Un ejemplar de La llama de la arena y otro ejemplar, no me acuerdo exactamente ahora cuál era, ¿no? Fueron como los dos primeros ejemplares que yo tenía antes de yo ir a la librería Comuneros y hacerme con toda la obra de Josefina. Y es cierto, ¿no?, que coincidíamos, no solo en Paraguay, sino en esas visitas a Josefina. Creo que de las visitas más emotivas, pues fue el último año que estuvimos los dos, y fue la última vez que vimos a Josefina, y ella nos hizo prometer a los dos que volveríamos a visitarla los dos juntos al cabo de un cierto tiempo, ¿no?, que luego ya murió y no pudo ser. Pero sí, para mí Josefina Pla y Paco Corral, digamos en ese sentido, con Paraguay, forman también un tándem pues imposible de olvidar. Yo siempre digo que Josefina y Paraguay me cambiaron la vida, ¿no? Me cambiaron la forma de ver en muchos aspectos la vida, y no solo, digamos, a nivel académico, sino a nivel personal. Así que muchísimas gracias de nuevo por haber compartido tiempo y espacio con Paco, con Milda Rivarola, y muchísimas gracias al embajador y a Tamayo por haberme invitado a participar en esta charla. Sí, Ángeles, yo voy a abusar un poquito más todavía, porque me has hecho recordar que efectivamente yo, cuando llegaste por primera vez a Asunción, me quedé sorprendido y encantado. Dije, bueno, una profesora universitaria canaria que se interesa en Josefina Pla. Entonces me pareció tan positivo y tan fantástico que busqué los libros que tenía por allí y efectivamente te los pasé para que empezaras ya a ir abriendo boca con su obra. Y,
Y efectivamente, luego, esa última visita que dices que fue tan emotiva para todos, que Josefina Blas estaba ya muy mayor, recuerdo perfectamente una frase suya bellísima y misteriosa que nos estábamos a ambos lados de ella, nos cogió a los dos de la mano y nos dijo: vamos a romper los anillos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y felicitaciones de nuevo a los organizadores por este magnífico ciclo. Gracias.